bien hoy día. Tiene que ganar con el segundo entonces, con el tercero. Vamos con pero ustedes quieren salir de la matar. Le ha ido muy bien. Sí, no, se hace bien. Y el ceremonio. Eso sí. Zona naval subrogante. Honores al señor comandante en jefe de la tercera zona naval subrogante. Atención, vista al aire. ¡Guerre! ¡Atención, vital! ¡Free! ¡Cuadra! ¡Descansen! ¡Arr! ¡Buenos días! ¡Buenos días, mi compadre! ¡Papá! A su lado, pura brisa te cruza también. Y tu campo de flores, bueno, te baña. Te promete el futuro esplendor. Y ese mar. En jefe de la tercera zona naval subrogante, capitán de navío don Álvaro Carrasco Flores. Con la construcción de un rústico muelle y un hangar metálico de 89 metros cuadrados, conocido como el iglú, el cual se encontraba amarrado por 10 vientos para soportar las inclemencias de las tempestades antárticas y calefaccionada por solo 3 estufas a petróleo, Chile establece el 6 de febrero de 1947 en la isla Greenwich la primera base chilena en el continente antártico que tuviera el carácter de permanente, la que daría inicio a una política antártica más activa, con el objetivo de consolidar la declaración de delimitación del territorio chileno antártico, promulgado por el presidente Pedro Aguirre Cerda mediante el decreto supremo número 1747 del 6 de noviembre de 1940. Jefe de la base científica antártica uruguaya, general Artigas, coronel don Gustavo Dalmonte. Señor comandante del destacamento. Señor comandante del transporte AP-41 Aquiles. Capitán de fragata don Edgardo Acevedo Pérez. Señor, nos acompaña en esta ceremonia y a todos los presentes que han permitido darle el realce que se merece el aniversario de las geológicas. A los departamentos antárticos y por supuesto, técnica renueva las instalaciones en el periodo estival, lo que nos permite en nuestro 70º aniversario. Se procederá a entonar el himno de la Armada de Chile, Brazas al Señor. ¡Coro! ¡Listos a cazarla! ¡De vibrante y siempre triunfante! Dará parte al señor comandante en jefe de la tercera zona naval. Y la Antártica chilena en concesión por un periodo de 50 años. No obstante, el año 2000 chileno promulgado por el mismo dirigido por el Instituto Chileno Antártico y el control y cuidado del medio ambiente y su misión, compuesta por 6 marinos a cargo del teniente primero Boris Kopaitik y con tareas